Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Código Político. ¿Cómo vamos? Bien, ¿usted cómo vamos? Va? Estamos muy bien. Estamos bárbaros, muy bien. ¿No? Estamos en el... Tenemos un gran programa, ¿eh? Grandísimo. Bueno, hay que hacerlo, pero planeado no, está. No por nosotros. No, eso seguro. Estamos en el ciclo aniversario, 10 años de Código. Empezamos en abril del 2008. Y llegamos hasta acá, milagro que, de la generosidad argentina. ¿Y a propósito de milagro? A milagro. Hoy vamos a hablar mucho en el programa dedicado al Papa Francisco. Se ha dicho con justicia, probablemente el argentino más importante de todos los tiempos en el mundo. Y acá, como somos argentinos, lo discutimos, a veces con razón, a veces con odio y a veces con confusión. Bueno, vamos a hablar bastante de esto. De aquellos primeros programas, un poquitín de memorabilia nuestra. Ah, de veras, claro. En abril del 2008, apenas habíamos empezado, TN, a través de Código, fue el primer programa, el primer medio que difundió la renuncia de Martín Lustó cuando era ministro de Economía de Cristina y se había desatado la crisis con el campo. Un tema que empezó ahí y terminó mucho después con consecuencias políticas, económicas enormes. 40 segundos de cómo fue el anuncio de la renuncia de Lustó. En exclusiva para TN, en Código, hace 10 años. Seguimos en Código Político. Ventajas y desventajas de un programa en vivo. Acaba de pasar hace una hora. Renunció Martín Lustó. Renunció el ministro de Economía. Hace una hora le entregó su carta de renuncia a la presidenta Cristina Kirchner. Hay en este momento una reunión en la residencia de Olivos. Está la presidenta Cristina Kirchner, está Néstor Kirchner, está Alberto Fernández, el jefe de gabinete, y Carlos Zannini, el secretario legal y técnico. Es el cuarteto que decide... que corte el bacalao en el gobierno. Sí, decíamos hace un ratito, este conflicto, antes de la solución o después de la solución, iba a tener una derivación como esta. Y ojo, la renuncia de Lustó no quiere decir que esto haya terminado. Y así es como dice Eduardo, no terminó, siguió 3-4 meses más. Sí, claro. Con unas consecuencias. Algunos dicen que la famosa grita empezó ahí. Puede ser. ¿Deme una sorpresa? Mirá. Dele. No. Mirá. Escuchame esto. Mirá quién apareció en cámara. ¿Cuánto nos dio de comer este muchacho, ¿Qué tal? ¿Saben quién es este? Sí, claro, ¿cómo lo van a saber? El Pinocho. Pero este fue el Pinocho que se utilizó en los primeros programas de Código Político. Así es, el Pinocho original. Después cambiamos esta animación. Un poquito más producida porque vino gente de Hollywood y dijo, bueno, esto hay que darle un maquillaje y nos ayudaron. Pero el original es este y vive en la casa de mi amigo Julio. Sí, señor. Bien, decíamos, ¿con quién vamos a estar hoy charlando sobre la figura, la misión y las implicancias que tiene Francisco para el mundo y para la Argentina? Está la ministra de Desarrollo Social del Gobierno Nacional, Carolina Stanley, una de las dos funcionarias, junto con María Eugenia Vidal, a las que el Papa ha elogiado públicamente por su sensibilidad y su gestión. Así es. ¿Mm? Está con nosotros también, y es un placer que nos acompañe, el padre Gustavo Carrara, monseñor Gustavo Carrara, muchos años cura de la Villa del Bajo Flores. A fines del año pasado, el Papa Bergoglio lo nombró a obispo auxiliar de Buenos Aires, de cura villero a obispo auxiliar de Buenos Aires. ¿Quiénes conocen la entretela de la Iglesia y de la influencia y de cómo el Papa Bergoglio influye en la Argentina? Y dicen, sigan la trayectoria del padre Carrara. Síganlo con mucha atención. Así que vamos a escucharlo hoy con mucha atención. Y vamos atención. A preguntarle también, claro. Y nuestro colega Jorge Fernández Díaz, a quien también le agradecemos mucho que a las corridas haya llegado acá, viniendo desde Radio Mitre. Gracias, Jorge. Ha tenido opiniones bastante ácidas, Fernández Díaz. Críticas. Sobre el Papa y sobre todo sobre los que dicen acá interpretar fielmente la palabra de Francisco, en términos políticos. Vamos a hablar con él de esto. También. ¿Sí? Dos minutos de los 5 años de Francisco y nos encontramos con la ministra. Habemus Papam. Cardinal Bergoglio. It's the first Francis in the history of the Catholic Church. Tenemos un Papa latinoamericano. Esto es el representante de la Iglesia Católica. Recen por mí. Trato de ser yo como me gusta y a veces por ahí me exagero en alguna cosa que puede ofender a alguien. Lo único que me gustaría es poder salir un día
sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Si una persona es gay, que cerca al Señor, y a buena voluntad, ma chi sono io per giudicare? Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. Esto debo chiedere excusa. Aquí tengo que disculparme porque la palabra prueba los lastimó. Sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, sí, o 2. Tengo la sensación que el Señor me pone para una cosa breve nomás. Iris Stanley, gracias por venir. Gracias, bueno, a ustedes. ¿Desde cuándo conociste a Bergoglio? Bueno, la primera vez que tuve una charla así a solas fue cuando asumí como ministra de Desarrollo Social en la ciudad. ¿2011? En enero de 2012, él era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y nos juntamos una mañana, 8 de la mañana, uh-huh, ahí en las oficinas. Pero ya conocía su trayectoria, ya lo había visto en acción, como digo, uh-huh, yo. Era un arzobispo que recorría mucho y sobre todo recorría las villas y yo ya había estado trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, había sido, uh-huh, legisladora, y desde mi trabajo social nos encontrábamos en el territorio. ¿Y con qué asiduidad, con qué frecuencia usted, a partir de su conocimiento, lo siguió tratando? No te diría que una cosa muy asidua. Yo lo escuchaba su prédica, entendía qué era lo que él pensaba y cómo trabajaba. Y un poco era una guía, un ejemplo para mí en lo que tenía que ver con el trabajo social. Pero no de encontrarnos muy frecuentemente, digamos. Porque usted está marcada, o señalada, mejor dicho, marcada queda feo, usted está señalada dentro del gobierno como una de las 2 o 3 personas que tiene mejor trato, mejor diálogo con el Papa. Sí, tengo muy buen diálogo cuando lo tengo, pero no soy una persona de diálogo fluido. Yo no me escribo normalmente, claro, no. Cuando nos encontramos tenemos un diálogo muy sincero, muy franco, de mucha profundidad. Y de vuelta, yo tengo una relación de mucho respeto y mucha admiración, porque es una persona que predica con el ejemplo. Es una persona que para los que hacemos trabajo social, para los que creemos en este trabajo social de estar ahí, de estar, uh-huh, cerca, uh-huh, de escuchar, de entender, es una persona que ha marcado siempre su camino de esa manera. Entonces, desde ese lugar yo siento una, uh-huh, una gran admiración. Acá estamos viendo, no sé si se verá en pantalla plena. ¿Quién es el señor de barba? Aquí está, la ministra Stanley, con el Papa desde allá y con Federico Salva y su esposo, que es el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal. Debe ser de las poquitas fotos que hay de ustedes. De las con el muy Papa. Pocas fotos de las que muy hay. Pocas, porque han estado con el Papa y no ha habido fotos de esos encuentros. Bueno, ese fue el primer encuentro que yo tuve con él como Papa, uh-huh, que fuimos incluso con María Eugenia. Esa foto, bueno, nos sacamos nosotros dos, pero María, uh-huh, Eugenia también viajó, uh-huh, en esa oportunidad y bueno, y nos sentamos a charlar, uh-huh, todos juntos. Hay una cosa que usted dijo recién que me quedo haciendo un poquito de... Bueno, mi cabeza es grande, pero me hace un poco de ruido. Usted dice, yo siento una profunda admiración. ¿Cómo maneja esa admiración en los momentos de tensión que ha habido, objetivos, con el gobierno que usted integra? Porque yo creo que esa tensión está más generada en el afuera que en lo que pasa en la realidad. No diga que somos nosotros. No, porque digo, creo que hay un montón de gente que habla de eso. Por eso no lo quiero centralizar en una persona puntual o en los medios. Sino, digo, me parece que a veces tenemos que entender que después de todo, digo, y más allá de esta admiración por el tipo de trabajo que él hace, tenemos que entender que somos todos seres humanos y que desde ese lugar
pasamos distintos momentos. Entonces, creo que a veces se ha generado como mucha discusión acerca de determinados gestos que yo no sé si son tales, porque me parece que, bueno, de hecho, me envió una carta hace muy poco, ayer. El día martes, sí. Antes de ayer, perdón. Ayer el Papa le mandó una carta al presidente Macri, que debe haber sido el gesto más, como bien decía Eduardo, más cálido. Por acá, el gesto más cálido del Papa con el presidente. Totalmente, pero digo, me parece que es muy representativo lo que dice, porque él habla de continuar un camino, él habla de seguir profundizando este trabajo de unidad, él habla de profundizar lo que es el trabajo en la justicia social. Digo, y eso representa lo que él venía pensando del tipo de trabajo que hacemos desde el gobierno. Entonces, no me gusta como meterme o enmarañarme como en esos pensamientos de si hay tensión, no hay tensión, porque me parece que de vuelta tenemos una gran oportunidad teniendo a este argentino como papa y a este papa puntualmente para la iglesia de hoy. Digo, está Gustavo Carrera acá, que hace poco fue nombrado obispo. Uh-huh. Y una cosa que yo decía hace muy poco charlando con otra persona respecto de su ordenación como obispo, es que yo sentí una profunda emoción ese día en la catedral, porque ese día sentí que la catedral era de todos. Uno veía a toda la gente de la 1114, del Bajo Flores, gente de Carrillo, porque Gustavo ha estado antes en otras villas, acompañándolo, y uno sentía esa integración, esa unidad entre todos los argentinos que compartíamos la alegría de que Gustavo se ordenara como obispo. Eso es el Papa. Ministra, desde afuera del gobierno, notoriamente, hay opositores que se han montado sobre la figura del Papa y sobre cosas que el Papa ha dicho o ha dejado de trascender para crear la idea de que el Papa podría ser una especie de líder opositor al gobierno. Y hay gente del gobierno que compró. Y que uno le consta que han tratado la figura del Papa pública o en general más de forma privada como si fuese un líder opositor al gobierno. ¿Cómo funciona eso que es parte de la realidad de la política, que no tienen que ser hechos, son ideas y palabras que van dando vueltas? Yo creo que el Papa tiene una tarea muy grande en la Iglesia en sí, por esta Iglesia que él de alguna manera quiere transformar, ¿no? Y que él cree en una iglesia más cercana, más austera, más sincera. Entonces me parece que su tarea está en otro lado, digo, y me parece que su energía no está en ser un líder opositor en la Argentina, que él tiene sus ideas y que las manifiesta, y que eso de eso se trata, digamos, pero me parece que hoy su tarea y su fuerza está puesta justamente en esto que tiene que ver con el lugar que tiene, que es en la iglesia y no en la política argentina hoy, digamos. Pero sin esa figura, mucha gente que hace política se quedaría a la intemperie. Es usado el Papa para eso. Bueno, pero y él hasta ahora no le cortó el chorro a nadie. Bueno, él tiene que tener, digamos, esta... Hace también muy poco hablaba con una persona que me decía, el Papa tiene que conducirnos a todos al cielo, ¿no? En el camino de la espiritualidad. Y en ese camino a la espiritualidad tiene que ser abierto y contemplativo de las distintas personas. Y tal vez desde ese lugar él entienda que lo mejor es por ahí no andar diciendo y desdiciendo todas estas cosas que se van gestando acá. Pero me parece que hoy el que está mal es el que cree que él es el líder opositor a nuestro gobierno. Digo, me parece que si se quiere generar un liderazgo opositor a nuestro gobierno, que se hagan cargo las personas que lo quieren crear y que lo lleven adelante y vayan a las urnas. La verdad que en torno a la figura de Francisco ha habido como una paradoja, porque en verdad esa figura, aunque sea simbólica, aunque sea ficticia, se construyó en distintos tiempos. Cuando el matrimonio Kirchner deja de asistir a los Te Deum, por el primer Te Deum que no les cayó bien, comenzaron a observar al arzobispo Bergoglio como, entre comillas, un supuesto conspirador. Pasó ese tiempo, se transformó en papa. Cuando fue nombrado papa, muchos sectores enfrentados al gobierno creyeron que a partir de la llegada a ese lugar habían encontrado una referencia para poner un límite al gobierno de Cristina. Y la verdad que me parece que en ningún caso se vieron correspondidos. Bueno, con más razón. Digo, si él pudo perdonar
una situación como esa, donde en algún punto fue ninguneado, desairado, en su momento, al dejar de asistir a los Tedeum y demás, me parece que de lo que está hablando es justamente del perdón y de la reconciliación en un punto. Y yo creo que ahí nuestro presidente, el presidente Macri, marca una diferencia fundamental con quien quiere generar esa grieta. Él es una persona que está absolutamente dispuesta a escuchar otros puntos de vista, a entender que para dialogar se pueden tener distintas opiniones y que se pueden generar consensos a partir del diálogo. Y desde ese lugar, digo, me parece que nunca se puso en el lugar de sentirse ofendido o el opositor del Papa Francisco. Ministra, hoy los jefes del Cambiemos en el Congreso, Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió, presentaron un proyecto de ley que tiene que ver con algo que usted se anunció el otro día, que es el plan para darle la propiedad de las tierras en los 4.000 y pico de asentamientos precarios que hay en la Argentina, donde vive casi el 10% de nuestros compatriotas, en un plan que uno dice, esto está acordado con los movimientos sociales y esto es un acuerdo previo con la Iglesia, ¿es así o no? Bueno, este es un plan que empezamos en el 2016, ya hace 2 años, donde lo primero que nos parecía importante, como en muchos aspectos en la Argentina, era conocer la verdad acerca de cuál era la situación de las villas y los asentamientos en la Argentina. En ese momento, con la Iglesia, con Cáritas, con movimientos sociales, con organizaciones como Techo, y desde diferentes ámbitos, empezamos esta tarea de primero hacer un relevamiento de cuáles eran estos asentamientos y villas y empezar a proyectar y a pensar cómo hacer este trabajo que tiene que ver en parte con darle la propiedad a las personas que hoy viven ahí, pero también con lo que es la integración urbana. Y esto que tanto hablamos, ¿no?, de integrar, de zanjar grietas y demás, bueno, también muchas veces el territorio tiene que ver con esto. Entonces, nos parecía que era momento de empezar a trabajar en saldar esta deuda histórica que tenemos con muchísimos argentinos, donde además esta tarea tiene que ser juntos. Digo, nosotros como gobierno, todas las personas que quieran sumarse, pero sobre todo con todos aquellos que hoy viven en estos asentamientos y villas y que pueden ser parte de esto, porque la idea es poder trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales y con cada una de estas familias para que puedan acceder a esta propiedad y a esta tierra de la mejor manera posible, generando los recursos para que lo puedan hacer y demás. Una última pregunta, Emilia, sí, por lo menos. Usted que conoce el paño, ¿cuánta atención de verdad, más allá de las bonitas palabras, puede generar entre el gobierno y la Iglesia la apertura del debate por la despenalización del aborto? Bueno, yo creo que más allá de la posición de la Iglesia por todos conocido y la mía personal, digamos, me parece que era importante poder abrir el debate. Y me parece que hoy se está abriendo en el Congreso la oportunidad de que se puedan escuchar las diferentes posturas. Entonces, creo que desde ese lugar la Iglesia también entiende que es importante debatir y donde ellos no solo pueden dar su postura, sino que saben que estamos trabajando no solo en el tema del aborto puntualmente, sino también en todo lo que tiene que ver con educación sexual, embarazo adolescente no intencional y tantas cosas que son importantes también discutir, también poner sobre la mesa y a que muchas adolescentes y mujeres tengan acceso a información, a métodos anticonceptivos para no tener que llegar a esa instancia. Ministro, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en menos de 2 minutos, Monseñor Carrara, en Código Político. Seguimos en Código. Un placer recibirlo. Gracias, Carrara, ¿eh? Hoy auxiliar de Buenos Aires, hasta hace 4 meses, cura párroco de la Villa de los Flores. Antes había estado en San Cayetano, tiene una historia muy vinculada al territorio y a lo social. Un minuto y medio para conocer un poquito de Monseñor Carrara. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! Monseñor Gustavo Carrara, el primer obispo villero, 44 años, filósofo y teólogo, hijo de Irene y Oscar, hermano de Tamara y Gabriel,
hincha de Boca. El 24 de octubre de 1998 fue ordenado sacerdote por el entonces cardenal arzobispo metropolitano de Buenos Aires, Monseñor Jorge Mario Bergoglio. Siento que el cardenal Bergoglio fue para nosotros un padre. Un padre está cerca, pero a la vez confía. En 2009 se convirtió en párroco de Santa María, Madre del Pueblo, en la Villa 1114 del Bajo Flores. Lo que uno no conoce a veces da miedo y uno levanta muros y dice, todos los que viven en la villa son de determinada manera. Y acá la mayoría, digamos, de la gente quiere hacer las cosas bien. ¿Quieres mostrarte afable y bondadoso? Dijo en una entrevista, nunca intente saber lo que piensa un jesuita. Las efusiones que veíamos y la salida en anda de la catedral, era usted consagrado. ¿Cuándo fue? Obispo, una cosa bastante poco habitual, sí, ¿no? El cariño de la gente. Mm. Dígame, ¿porteño de dónde? Del barrio de Lugano. Sí. Y está bien dicho cuando la gente, cuando a uno le dice, mira, ¿vos querés saber qué iglesia quiere el Papa? Mirá las designaciones que hizo en el Obispado argentino y sobre todo la suya y la de el otro, me olvido el otro obispo auxiliar, García Cuerva. Sí. Que viene de la villa de La Cava, de San Isidro. En La Cava y ahora es obispo auxiliar de Lomas de Zamora. Ahí está, bueno. Pero yo no me miraría a mí. Que sí, no, está es claro, pero sí, ¿cuál es la impronta que después de 5 años el Papa intenta dejar marcada como un trazo muy fuerte en la Iglesia argentina, con un compromiso no solo con la cuestión social, sino con un sector social determinado? Sí, yo creo que de alguna manera el Papa también es un hombre, como sabemos, de palabras y de gestos, y me parece el nombramiento apunta a reconocer a las villas de la Ciudad de Buenos Aires, a las villas del país, uh-huh. También a una pastoral que este año cumple 50 años en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no me lo atribuyo a mi persona, uh-huh. En ese sentido, sí. ¿Qué vínculo cotidiano, asiduo, frecuente tiene con el Papa? Mire, todavía no fui nunca a verlo, que así creo que hay un... Pero tiene alguna conexión, telefónica, internet. Sí, ¿no? Sí, alguna vez me ha llamado para alguna ocasión puntual, al poco tiempo de haber sido elegido Papa, creo que fue el Lunes Santo, posterior a que fue elegido Papa, uh-huh. Y le pregunté cómo andaba y me dijo que estaba con mucha paz. No sé si Dios lo había querido, pero sí lo había permitido y estaba, uh-huh. Con mucha paz, así con el humor que él, uh-huh. Que él habitualmente tiene, ¿no? Después sí, alguna comunicación, y a veces cuando uno le escribe algún mail a través de algún secretario, la verdad que responde rápido. En eso siempre él ha sido un hombre muy... muy ejecutivo, uh-huh. Y con una gran capacidad de trabajo, y los temas que se pueden resolver, los resuelve rápido. Hay temas que llevan tiempo a resolver, evidentemente. Monseñor, ¿qué supone que representan ustedes, los obispos que ha ido eligiendo el Papa? ¿Qué representan de distinto con respecto a otras etapas anteriores de la Iglesia en la Argentina? Yo la verdad que no me creería distinto, digamos. Sí, el Papa nos interpela, nos desafía, nos invita a una iglesia en salida, una iglesia que primerea, una iglesia que se involucra con las situaciones concretas, que acompaña, que busca que eso dé fruto, que celebra la vida, que recibe la vida como viene, con la complejidad que tiene, que plantea una estructura sencilla, para estar en diálogo con la realidad y no querer meter la realidad en la propia estructura, uh-huh. Y en los propios esquemas. Creo que le escuchaba a un sacerdote que lo conoce bastante de muchos años al Papa Francisco, y él decía, ¿no?, que Francisco no es perfecto, pero es profundamente cristiano. Uh-huh. Eso es lo que yo creo, ¿no?, que Francisco nos invita a vivir el Evangelio, nos invita y nos plantea temas. Ahora hace poquito sacó
una carta, una exhortación sobre la santidad, y dice, bueno, la santidad de la gente de la puerta de al lado, o sea, del que tenés cerca, nos desafía a seguir el Evangelio de Jesús. En ese sentido, nos desacomoda. Y es lindo que te desacomoden, porque cuando uno dice, bueno, yo ya sé todo, ya sé cómo tengo la verdad absoluta de todo, uno se va envejeciendo en el mal sentido, ¿no?, de la palabra. Y Francisco te desacomoda porque te propone el Evangelio que siempre desacomoda. Yo esa es la primera lectura que haría de él, ¿no? Lo miraría desde ahí. ¿Y cómo desde ese lugar, cómo observó, procesó la controversia que generó, que generaron algunos episodios que serán malinterpretados o serán interpretados, y que abrieron como dos bandos en la sociedad? A ver, yo creo que, como decía recién, al plantearnos el Evangelio así, Francisco nos interpela e incluso nos puede molestar en un punto, ¿no?, porque nos desacomoda, ¿no? Pero el Evangelio invita a mirar a los más pequeños, a los más pobres, a los más desfavorecidos. A veces vivimos en un mundo muy existista, que si saliste segundo, ya sos el primero de los perdedores. Hay mucha gente que está excluida, que está mal en nuestro mundo en general y también en nuestro país. Y Francisco nos invita a mirarnos, a mirar, a hacernos cercanos, a decir qué hacemos con esa gran cantidad de personas que han sufrido o que están sufriendo situaciones de desigualdad, de injusticia, y nos compromete a ponerle el cuerpo a esas situaciones. Y eso puede generar molestias. Por ejemplo, ¿no? Puedo poner un ejemplo de la vida cotidiana. Uno va por la calle y hay un muchacho o una chica que le para a uno y le dice, ¿me compras, me das algo para comer? Y uno por ahí dice, bueno, saco, tomá y te doy para comer. Pero por ahí esa misma persona nos dice, ¿y no me puede acompañar al hospital porque la verdad que me siento mal y no llego? Y uno dice, uy, me desacomodás. Pero si uno quiere ser fiel al Evangelio de Jesús, tiene que dejar lo que está haciendo y acompañar a esa mujer que está en ese momento mal al hospital. O sea, el Evangelio desacomoda, y Francisco, que es muy fiel al Evangelio, desacomoda porque invita a mirar la realidad desde la periferia geográfica y existencial. Por ejemplo, lo que pasa en Siria, esa guerra tremenda que vemos a los niños morir, como mueren, y ese desplazamiento forzado de gente. Y Francisco, que invita, dice, en la Jornada Mundial de la Paz de este año, dice, migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Y a veces uno lo podría pensar que los migrantes y los refugiados nos vienen a sacar cosas. Francisco dice, míralo de otro lugar, son hombres y mujeres que están buscando la paz. Y que si los integrás, tu sociedad va a crecer, tu comunidad se va a embellecer. Entonces, ese desacomode me parece que es necesario. Pero no solo para los argentinos, me parece que a nivel mundial Francisco está haciendo mucho bien, ¿no? Cuando invita a tender puentes, a derribar muros, cuando plantea, por ejemplo, la Laudato Si, plantea el grito no solo de los pobres, sino el grito de la tierra, de nuestra casa común. A veces el grito de los pobres, de alguna manera, hay mecanismos para silenciarlos, para taparlos. Pero Francisco dice, hay algo que no se puede tapar, que es el grito a veces de la naturaleza, el maltrato que hacemos con la naturaleza. Y señala, muchas veces el desplazamiento de las poblaciones se da no solo por las guerras o la falta de trabajo, sino también por el maltrato de esa casa común. Entonces él plantea cuestiones que hacen pensar, que hacen mirar las cosas de otra manera, y yo prefiero gente que nos haga mirar más lejos. Creo que como sociedad, como país, como mundo, necesitamos líderes que miren más allá de la media de lo que miramos los ciudadanos comunes y que nos inviten
a cosas grandes. Y cuando nos ponemos al servicio de los que menos posibilidades han tenido en la vida, y a eso nos invita Francisco, nos está invitando a un sueño grande, ¿no? Entonces, yo estoy contento cuando me siento desacomodado por él. Siento a veces vergüenza, pero a la vez estoy contento. Usted hace dos o tres días fue de los primeros oradores en el Congreso, en una posición contraria a la despenalización del aborto, en este debate muy educado y muy, muy amplio y muy variado que se está dando afortunadamente en el Congreso de la Nación. Por ahí tenemos alguna imagen, no sé si ahí tenemos alguna de las imágenes de Monseñor Carrara hablando en el Congreso hace un par de días, ahí está. ¿Qué riesgos corre la Iglesia con este debate? La Iglesia no corre ningún riesgo, no pierde nada en este debate, ¿no? Acá esto no es un Boca River, no es una... acá lo que se está planteando es otra cosa, ¿no? Primero yo quisiera agradecer que cuando fui al Congreso sentí un ámbito de escucha, que eso es muy necesario, ¿no? Escuchar mucho, cada uno va y hace su aporte, que los legisladores deben escuchar a todos y creo que en eso están haciendo, y están haciendo una mirada global a la hora después de debatir entre ellos y proponer los proyectos más adecuados. Por eso yo no quise, y es muy prudente que se pida que se hable de 7 minutos, ¿no? También. Y uno elige acentuar algo con la expectativa de que otras personas también acentúen otros aspectos y que los legisladores tengan la grandeza de escuchar a todos, a los que piensan igual y a los que piensan diferentes, y a partir de eso que escuchan, como representante del pueblo, hacer las leyes y votarlas. Lo que yo quise acentuar ahí es seguir en el espíritu del documento que habíamos hecho los curas de las villas, que era con los pobres abrazamos la vida. ¿Qué decíamos en ese documento? ¿Y qué quise decir yo en el Congreso? Que si no se respeta el primer derecho humano, que es el respeto a la vida, todos los otros derechos humanos quedan pendientes de un hilo, ¿no? También otra cosa de las que nosotros decíamos es que muchas veces en estas cuestiones se hablan de los sectores populares, de los sectores pobres, pero la mirada que tienen los sectores populares mayoritariamente acerca de tener hijos es que son un tesoro y son una riqueza y no son un problema para su familia. Y por otro lado, también proponíamos ir a fondo con el tema de la pobreza en general, ¿no? Porque muchas veces se habla de esta situación como una situación que tiene que ver con la pobreza. Bueno, trabajemos con determinación para salir de las situaciones de injusticia y de pobreza y demos mayores posibilidades. Y por consiguiente, también estas situaciones a veces donde una mujer pobre se ve apretada por las circunstancias de la vida y puede tomar esta decisión, bueno, esas situaciones que no existan, ¿no? Ese era un poco el planteo incipiente, por lo menos, ¿no?, de este tema. Bueno, señor Carrara, muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Seguimos en Código, nos espera Jorge Fernández Díaz y nosotros tenemos para contarle cosas de política un montón. Ya veremos. Seguimos en Código. Te dije, está Jorge Fernández Díaz, periodista y amigo. No, se está esperando. Escritor. Efectivamente. Sí. Se escucharon muchas cosas muy amables yo sobre diría, el Papa, ¿no? Yo diría escritor y periodista. Escritor y periodista. Sí. Me parece que Fernández Díaz no va a tener la misma cuerda de las consideraciones sobre la figura del Papa. Yo lo vi revolviendo el bolsillo. Estaba sacando unos papeles que tenía. Después vamos a ver. Pero... Vamos a ver. Ha tenido opiniones ácidas sobre el Papa y los que se esconden detrás de la sotana. Así es. Bueno, ¿vamos al picado, maestro? Sí, claro. Picado fino.
Muy lindo todo. Tiro al Juanjo. Tiro al Juanjo. Hay un ministro que lo tienen embocado. Lo tienen embocado, pero resiste el hombre. Y tiene agallas, ¿eh? Tiene agallas. Estamos hablando de Juanjo o Juan José Aranguren, el ministro de Energía. El ministro de Tarifas. De Energía. Bueno, de energía. A ver, esta semana cobró un poquito. Cobró porque arrancó Lilita en ese raid que hizo y que no dejó títeres con cabeza. Dijo, si yo fuera presidenta, Aranguren ya no estaría en mi gobierno. Está enojada con las tarifas la diputada. Sí. Pero está enojada también con aquellas declaraciones que hizo hace un par de semanas el ministro cuando dijo, que le preguntaron, bueno, pero usted tiene fondos en el exterior, ¿por qué no los repatria? Dijo, bueno, lo que pasa es que la Argentina todavía no es un país donde se genere mucha confianza. Bueno. Y ayer lo agarró de volea el gobernador de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. Sí. Dijo lo mismo y dijo algo más sobre el tema de las tarifas. Porque este es un planteo que escuchó Mauricio Macri esta semana en la reunión de la cual participó junto a la mesa ampliada del radicalismo. Mm. Fueron los cuatro principales dirigentes. Estuvo gente de Cambiemos también. Y lo que dijo Cornejo fue, bueno, lo que pasa es que Aranguren le hace meter la pata mucho a este gobierno. Mm. Entonces, ¿la discusión en qué está? Está en lo que viene. En lo que viene es un aumento de 40% del gas, promedio. ¿Cuánto? 40. Se va a aplicar 35, sí. Es un poquito más de 40. Sí. Pues en verdad va a ser en este ciclo 35 y en octubre otro 15. Lo que plantea el radicalismo, y lo dijo Cornejo en una charla que dio ayer en el Rotary, dice, bueno, a ver, si hoy sabemos que la inflación fue de 2.3, que en el primer trimestre el gobierno acumula 6.7, es decir, casi la mitad del 15% de meta que se fijó. O un tercio del casi 20, que si se quedan en 20 están hechos. ¿Por qué no buscamos una manera de amortiguar el impacto? Porque, a ver, contrariamente a lo que muchos suponemos, o algunos suponen, esto tiene un fuerte impacto sobre la actividad y tiene un fuerte impacto sobre sectores sociales no protegidos por las tarifas sociales. Claro. Clase media. Votante Macri. Llámese clientela de Macri. Claro. Entonces, bueno, ahí está la discusión. Mm. Macri les dijo... ¿A los radicales? A los radicales. Bueno, muy bien, tráigame la semana que viene una contrapropuesta y yo la voy a Entonces Aranguren está flameando, ¿no? No, para nada. No, Aranguren dijo esta noche... ¿Sabés qué dijo Aranguren esta noche? No. Lo que digan los demás a mí no me importa. Bien, muy bien. Digo yo, si Macri le dice a los radicales tráigame una contrapropuesta y Aranguren no está flameando, los están boludeando los radicales. Ah, bueno. Digo, no, algo. Esto te va a costar un enojo con algún dirigente radical, ¿eh? No, que yo, pero yo es no una pregunta. Creo que los radicales se los pueda boludear. No. Así te lo digo en un lenguaje coloquial. Escúchame, si le pedís... Seguramente Jorge se debe estar horrorizando por esta palabra que estamos utilizando, pero... Bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo sigue. Aranguren puede decir que está firme. Aranguren está plantado. Carrió un dice, tipo que sale a contestar como contestó esta noche es porque sabe que tiene la manito de Mauricio aquí atrás. Muy bien. Te voy a decir una cosa. Vamos a nuestro... ¿Qué cosa? Secciones nuevas en este picado. Extraordinario. Ah. Secciones de los 10 años. Vamos, dale. ¿Verdadero dale, o falso? Dale, a ver. ¿Verdadero o falso? Mira, este señor, te voy a hacer una pregunta sobre este señor que encanutado. Es... Sí, señor. Eduardo Fellner. Sí. Eduardo Fellner, se fue la imagen, pero era ese que estaba ahí. Era ese señor. Eduardo Fellner fue gobernador de Jujuy un par de veces. Dos veces. Sí, señor. Fue presidente de la Cámara de Diputados con Cristina. También. Fue presidente del Partido Justicialista. Dos veces, también. Sí. Nada, siempre acompañando, digamos. Bueno. Hoy está preso. Lo acusan de desvío de fondos. 1.300 palos. De los que iban de pesos. De los que iban de Mercedes de para Milagro Sala. Sí. Me parece que se está comiendo un garrón del cual él no es culpable porque el desvío de fondos se lo daban a Milagro Sala. Iba para Jujuy, pero se lo llevó a Milagro Sala. Sí. Es otro tema. ¿Por qué lo meten preso en esta causa? Porque el juez de allá, de Jujuy, dice, este señor hizo 17 viajes a Panamá. Tengo miedo que en uno de estos viajes desaparezca y se fugue. Entonces, bueno, claro, esa es la razón por la que la causa detenido. De los 1.300 millones existe. Claro. Lo detienen por peligro de fuga. Ahora, la pregunta, 17 viajes a Panamá, son muchos viajes a Panamá. Para un poquito, porque acá podemos entrar en un terreno de injusticia.
Digo, no tiene nada de malo ir 17 veces a Panamá. Nada. Nada. Además, Panamá es un país bellísimo, con unas playas maravillosas, sí, un clima templado, sí, tropical. Sí. Ahora, y tu carita me dice que vos en verdad estás pensando en Panamá financiero. Offshore, en el paraíso fiscal, pero lavado de dinero. ¿Vos estás pensando eso? Es la mala leche de los periodistas. Sí, flaco, no. Es así, no. Así no. El asunto de 17 viajes son muchos viajes. La pregunta. A ver, yo te contesto. Fellner es el político argentino que tiene más viajes sospechados por la justicia en este momento. 17 viajes, son un montón, ¿eh? ¿Verdadero o falso? No sé, Macri debe tener más viajes, pero no está en esta cuestión. Sospechado. Pero... No. Falso. ¿Es falso? Sí, señor. ¿Sabe por qué? ¿Quién tiene más viajes? Daniel Scioli. Tiene. Te lo voy a contar. Pero en lancha. 78 viajes. ¿Corrió toda su vida? 78 viajes en helicóptero. Pero no en avión. No, vuelos. 78, ahí está Daniel. 78 vuelos en helicóptero investigado por la justicia porque era el helicóptero de una compañía de transporte aéreo privado de un contratista de la provincia de Buenos Aires, que bueno, además le hacía obras en la Ñata. Igual tengamos en cuenta una cosa que, en la cual nos reparamos recién. Nunca olvidemos que Daniel Scioli es jugador del equipo de la Ñata. Ah. Y jugaban una vez por semana. Y él tenía que llevar muchas veces... Trabajaba de gobernador y de goleador. De Pichichi. Sí. 78 viajes en helicóptero, de un contratista de obra pública de la provincia y de la Ñata. O sea que, a ver... Es el que más tiene. Ya estoy por darle el indulto a Fellner. Sí. Y atrás de eso, Hugo Moyano. Pero Hugo... 77... ¿En avión o en camión? En aviones privados. 77 viajes durante más de 4 años. Charter privado en el exterior y en el país. Pero debe haber hecho muchos viajes en el plantel independiente. No creo. En el 2014, por ejemplo, hay viajes en charter privado para ir a ver con la familia y los amigos. ¿Qué cosa? El Mundial de Brasil. La justicia le investiga 77 viajes a Moyano, 78 a Scioli. Así que es falso que Fellner, con todo su problema, sea el político más investigado por sus vuelos. Muy bien. Muy bien. ¿Otro de lo nuevo? Sí. Anticipo. Lo que va a pasar. Esto va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver. Esto va a pasar. Lo anticipó hoy el diario La Nación. Cae de Maduro, ¿eh? Sí, señor. La Nación lo anticipó. No, de Nicolás. No. Los señores Eduardo Fara y Jorge Ballestero, ahí los tenemos, son los camaristas que dejaron libre a Cristóbal López, van a dejar sus puestos actuales en la justicia. Lo anticipó La Nación. Están... Se confirmó hoy en fuentes ya del gobierno. No, y el propio Ballestero dijo, es muy probable que yo me retire. Sí, señor. Sí. La diferencia es cómo se van. Sí. El cuándo es pronto. Relativamente pronto, es en el curso de los próximos meses o semanas. Ballestero quiere jubilarse, de hecho inició el trámite jubilatorio y quiere irse como un caballero jubiladito. Me parece que un emisario del ministro de Justicia, Garabano, le dijo, mira, Ballestero, el tema es que te vayas, para la jubilación puede faltar mucho. Claro. ¿Por qué no renunciás mejor? Si renunciás, salvá la jubilación, si no vas a ir a juicio político. Porque está acusado y Lilita Carrió pidió que se investigue si hubo dinero para ese fallo a favor de Cristóbal López. Entonces, lo están tratando de convencer a Ballestero que renuncie directamente, que no haga el trámite jubilatorio. Y Fara probablemente va a cambiar de sede. En lugar de estar en la Cámara Federal de la Capital, puede ir a una Cámara Federal del Interior. Algunos dicen Mar del Plata. Hay que ver. Otro emisario del ministro Garabano, que habló con Fara, dice que Fara está destruido por las consecuencias de este fallo. Lo podría haber pensado antes de poner la lapicera. Dice que está destruido. Algunos dicen porque él insiste en que él no cobró un peso. Él. Y él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. Yo no cobré un peso. Lo dijo públicamente. No somos todos lo mismo, dijo. No, efectivamente. Hay que... Igual, a ver, tengamos claro, Ballester ocupación va a tener. Sí, ¿no? No va a renunciar como integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Él es juez del Tribunal de Disciplina de la AFA. Ahí está, agarrado como un... Porque es futbolero también. Sí, está bien el fútbol, ¿eh? ¿Cuál? El nuestro. Así. Bien. Venimos en un par de minutos para hablar con Jorge Fernández Díaz y el Papa. Seguimos en Código, está con nosotros Jorge Fernández Díaz, colega, periodista.
¿Cómo andan? Uno podría decir, por ejemplo, el escritor más vendido en la Argentina en el último año, ¿no? Con La Herida. Con la no herida. Es mentira. Muchas gracias. No. Sí, sí, y es verdad. Es verdad, es verdad. Increíble. Falso o verdadero. Verdadero. Es increíblemente verdad. Y con El Puñal, no, bueno, en proceso de hacerse película. Sí, exactamente. Sí, ¿qué la da, bueno, ¿quién las da? ¿Campanella? No, no se sabía todavía. Lo compró Calle S, los que hicieron Relatos Salvajes. Una gran productora, sí. Mira qué bien. Bueno, cualquier momento das el salto. Una no sé. Nah. Y te invitamos, Jorge, hoy porque nos interesó siempre, alguna vez lo hemos comentado acá con Eduardo, la mirada desprejuiciada y ácida muchas veces que ha tenido sobre la figura del Papa, sobre las acciones más políticas, si se quiere, el Papa, no tanto las pastorales, quizás. Y sobre el Papa terrenal, ¿no? Y sobre quienes se esconden acá a través de la sotana del Papa para hacer política. Sí. ¿Cómo está esto hoy con los últimos acontecimientos? Mira, los últimos acontecimientos me parece a mí que muestran que el Papa se dio cuenta de que con esta visita que hizo al Cono Sur, que fue escandalosa en dos sentidos, a nivel nacional y mundial. Una es que fuera a Chile y no pasara por la Argentina. Sí. Algo pasó ahí, ¿qué pasa? Está dividiendo público en la Argentina, tiene miedo el Papa de... se empezaron a plantear si estaba fragmentada la sociedad, que no sé si está fragmentada, pero hay crítica en la sociedad argentina al accionar político del Papa. Y después lo que hizo en Chile. Me parece que él pide disculpas por esas dos cosas en los últimos días. Sí, sí, hay una carta al presidente Macri, claro, muy conceptuosa, y con el pedido público de perdón por lo de Chile. Claro, lo importante de la carta no son tanto lo conceptuoso a Macri, sino que pide perdón por los gestos que pudieron haber... Que esa fue la primera. Esa es la primera carta que él manda, con los gestos que pudieron haber ofendido. Exactamente. Ahí da la clave de una de las cosas que ocurrió. Es decir, él dio gestos a favor de personajes impresentables, algunos corruptos sin remedio. Eso produjo realmente mucha, mucha irritación. ¿De quién hablamos ahí? De audiencias que él dio. Sí, vos viste. Sí. Audiencias... regalos, deferencias que fueron utilizadas acá como escudos, digamos, ¿no? Mirá, cuando yo voy a Europa y pregunto por el Papa, el Papa es dos cosas, básicamente. Primero, le tienen simpatía por su austeridad y por ser un defensor de los pobres. Me parece que es un rol muy interesante. Tiene una mirada superficial, nunca irritada con él. Él dice, ¿por qué en Europa o en otros lados, en otros sitios, me ven bien? Dicen aquí sus acólitos también, y en la Argentina no. Bueno, si en España, en Francia o en Alemania, el Papa se metiera en las internas de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, llamara a jueces federales, se metiera de una manera decisiva, hiciera que la Iglesia, contradiciendo lo que aparece en el documento de Aparecida, que es que la Iglesia no tome posiciones políticas muy fuertes, sino como aquí, que toma posiciones políticas fuertes, bueno, tendríamos un lío considerable. El Papa tendría un lío importante, un problema político importante. No hace eso, lo hace solo en el patio de atrás, en la Argentina, y un poco en América Latina. Es esto lo más perturbador de todo, digamos, ¿no? Cuando lo hace en el patio de atrás, yo a veces tengo la impresión de que el Papa, en lugar de relajarse por la tarde después de tantos problemas espirituales, tantas hambrunas en el mundo, tantos problemas de todo tipo, el modo de relajarse no es ni jugar al Tute Cabrero, ni en Santa Marta, ni en el partido de San Lorenzo, ni jugar con la PlayStation, ni nada por el estilo, sino es jugar a ser Perón, jugar a la interna peronista, jugar ese juego que tanto le gustó. El Papa tiene una pasión muy grande por la política, sin duda. Puede ser evaluado como meramente un líder, no es un teólogo y no debe ser meramente evaluado como un líder espiritual, sino como un líder político. De hecho, responde políticamente a una crisis de la Iglesia. Es decir, la respuesta que le da Bergoglio a la crisis de la Iglesia, que es la crisis de la Iglesia, en resumidas cuentas, es este proceso de laico, proceso de sociedades cada vez más agnósticas y ajenas a la Iglesia, la respuesta es política. ¿Y cuál es la política? La política es, vamos a liderar
porque eso es lo que es el Papa, una especie de líder antisistema testimonial. Cuando decís antisistema, ¿no? ¿Qué sería? Claro, el punto es, ¿qué es el antisistema? ¿Qué es el antisistema? ¿Qué es el anticapitalismo? ¿Antidemocracia? Yo creo que es anticapitalismo, que es profundamente anticapitalista. Creo que no reconoce siquiera, me parece a mí, en el fondo, el estado de bienestar al que alcanzamos. Porque el capitalismo es muchas cosas. El capitalismo son aberraciones y son cosas extraordinarias. Sí, sí. No pueden ser englobados. Pero el Papa, como dijo Poirier, que es el director de Criterio, de unos grandes intelectuales católicos argentinos, está formado ideológicamente en los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado en la idea de lo que ellos llaman el Perón mítico, ¿no? El Perón mítico es aquel que vino a salvar a la nación católica, a inscribir... Sí, pero Perón no era anticapitalista, ¿eh? Perón no era anticapitalista, pero la pregunta es, ¿qué es el Perón mítico? El Perón mítico es, no se sabe bien qué es, porque Perón fue una cosa en el 45, fue otra cosa en el 52, fue otra cosa, fue guevarista en el 60, fue un montón de cosas, pero la idea de un Perón mítico, que es lo que de alguna manera tanto Bergoglio como muchos acólitos de Bergoglio abrazan, es una idea sanadora, porque si vos decís, el Perón que tengo acá en una imagen por el aire... Uh-huh. Te evita hacerte cargo de las cosas del Perón verdadero y de los herederos del peronismo, digamos, ¿no? Entonces, él juega ahí. Fíjate que le salió muy bien con gestos, con meramente gestos, hacerse cargo de un liderazgo vacante que quedó en América Latina. El liderazgo vacante es el del populismo. Se fueron cayendo Lula, que es el menos populista de todas, de todas las izquierdas. Se cayó Chávez, está tecleando Maduro. Se cayó Correa. Se van cayendo. Es decir, los demás son irrelevantes. Y el Papa va ocupando ese lugar. Se va quedando con un sitio muy grande. Creo que está juntando voluntades, está haciendo política para una iglesia activa con un rol político importante. Creo que hay un laboratorio de ensayo en toda América Latina con respecto a esto. Y bueno, el gran problema, digamos, me parece, de la Argentina es que él se mete decididamente en política y hace líos, pero líos no a las maneras que él quiere hacer líos, sino líos... por ejemplo, lo que está haciendo en el Vaticano... está haciendo ensayo y error al estilo de Cambiemos, ¿no? Sí. Porque pide perdón, va y viene, no sé si será un signo de estos tiempos, o el Papa le llevó al Vaticano el caos, el típico caos argentino, la improvisación argentina, también el encanto y la inteligencia argentina, digamos, todo eso junto, ¿no? Uh-huh. Me parece que el problema es que el Papa creó un episcopado con hombres que le responden. Acá en Argentina. Acá en Argentina, siempre que ha tenido poder, ha perseguido y ha marginado al católico liberal, al catolicismo liberal, siempre lo ha reducido, ha sido como sus enemigos, sus antagonistas. Bueno, viene de su formación eso, ¿no? Exactamente, viene de su formación y lo corrió. ¿Qué es el catolicismo liberal? Bueno, ese encuentro entre el liberalismo y el catolicismo, interesante, de construcción de algo. El problema es que la Argentina nunca practicó un capitalismo. Nunca practicó el capitalismo verdadero. Siempre practicó... Decía el otro día en un reportaje Tomás Abraham del capitalismo argentino. El capitalismo argentino es el Estado y los negocios financieros. Por eso, digamos, el capitalismo que quiso practicar Menem era sin república, eso no es capitalismo. El capitalismo de mercado es fascismo de mercado que practicaba la dictadura militar. Los Kirchner no practicaron un capitalismo verdadero y de repente el gran problema es que él tiene una alternativa política al capitalismo, el gran cuco que produce la pobreza, que es una, digamos, una serie de figuras políticas más vinculadas al nacionalismo, al populismo, etcétera, ¿no? Social, va por ahí la cosa. Y de repente le sale en su propio país un presidente laico que quiere hacer un capitalismo por primera vez, y eso es un problema. Es un problema para él, muy, muy claro, ¿no? Entonces me parece a mí que más allá de cómo se lleve con el gobierno, cómo se lleve con Macri, lo que representa este gobierno es algo antagónico de lo que le gusta para la Argentina y para toda América Latina, y si pudiera, para el mundo.
Bergoglio. O sea, hay un conflicto ahí, hay un conflicto ideológico, creo que Bergoglio es profundamente ideológico. En eso también se entronca con algunas tradiciones de la Iglesia. Uh-huh. Ejerce el pobrismo. A mí me parece extraordinario lo que hacen los curas villeros, me parece héroes, Carrara me parece un héroe argentino, extraordinario, tendría que estar mucho más en los medios conscientes de que tenemos héroes sociales extraordinarios, pero también hay una ideología del pobrismo, ¿no? Una ideología que dice, las grandes virtudes están en el pobre. ¿Cuáles son las grandes virtudes? Y el pobre sigue siendo católico centralmente, tiene los valores católicos, y la clase media de alguna manera está corrompida por el consumo y por el dinero. Está corrompido por el consumo y por el dinero. Eso te llevó a vos, creo, recuerdo algún artículo, decir, de tanto defender a los pobres o de hacer pobrismo, se termina defendiendo la pobreza o el mantenimiento de la pobreza porque ahí está la virtud. Y está la virtud y hay sospecha en el progreso. Se intenta que progresen, pero a la vez que no se contagian de una clase media que en el mundo está enferma. ¿De qué está enferma? De consumismo, de individualismo, etc. Por eso es que él no tiene una pastoral sobre la clase media, sino que esta es una batalla entre los pobres y los ricos. La clase media es cómplice, mira por otro lado, etc. Entonces hay una ideología profunda, digamos, ¿no? Que por supuesto se choca. El propio Carrara, que yo lo admiro muchísimo, dijo la otra vez, en el 74 teníamos 4% de pobreza, hoy tenemos 30. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés lo que pasó en la Argentina? Si creen Carrara y los demás, y Bergoglio, que lo que pasó fue el capitalismo, les advierto que lo que pasó fue centralmente el peronismo, con algún problema, con algunos momentos muy dramáticos del partido militar y de algunos fracasos del radicalismo. Pero centralmente la hegemonía desde el 74 hasta hoy ha sido la del peronismo. 4% de pobreza, 30% de pobreza. Me parece que el diagnóstico equivocado de que el problema de la Argentina es el capitalismo y no quien ejerció la hegemonía absoluta y no dejó construir un capitalismo como el que me parece que quisiera cualquiera, con sentido social, un capitalismo proactivo, de progreso y todo. Me parece a mí que hay un mal diagnóstico y ahí sí un encuentro ideológico no explicitado nunca de debate público. Es decir, la iglesia, te digo, tiene mucho poder en la Argentina como nunca. Tenemos un papa que lo dirige, pero hoy la iglesia tiene un poder, se mete, discute en cada una de las instancias. Ustedes lo saben perfectamente, ¿sí? Digo, históricamente... Sí. Pero nunca tan fuerte, Eduardo, ¿eh? Nunca tan fuerte en los últimos 30 años, digamos, ¿no? Porque antes sí. Antes, por supuesto. Antes, digo, la combinación ejército-iglesia era... Era importante, pero no en la era democrática, ¿no? Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. A vos. Nosotros tenemos que ir a repartir los premios, se nos acaba el tiempo y si no podemos dejar premios. Si no podemos dejar las medallas. Medallero de código va la medalla de oro, nosotros vamos a donde hay que estar. ¿Una vez Luisito creyó que se lleva una medalla de oro? ¿Por qué no? Se la lleva. Luis Barrio es el que dijo, dejemos robar 2 años, este país se salva. Y él se llevó hoy una medalla de oro. Sí, él se llevó una medalla de oro. ¿Se la da? Pero alguien no dejaron de robar 2 años, ¿no? ¿Te parece? Que yo sepa, habría que ir y preguntar. Bien. Me parece que no. Interventor del PJ. Es un éxito en su carrera política. Antes, esta misma, fin de la semana pasada, con una maniobrita a través de Acuña, que es su hombre en el triunvirato de la CGT, que no renunció, impidió que la CGT renovara su conducción. Así es. Ahora, a través de Acuña, que es el que hizo la denuncia en el juzgado de Cervini de Cubría, Barrio Nuevo consigue que la jueza intervenga y le dé a él la intervención. Para ser justos, había hecho ya una presentación de Eduardo Duhalde en el 2016. Pero la que contesta... Es esta. Cervini habla de la presentación del sector de Barrio Nuevo, que lo primero que hizo fue decir, le cambió la cerradura a la oficina del PJ, al edificio del PJ, ahora es mío. Bueno, mío. Pero bueno. Esto va a apelación, ¿eh? Sí, bueno, es hoy es medalla de oro. Así es. Coronación de la carrera política de Barrio Nuevo, interventor del PJ Nacional, mamita. Ahí está. La de plomo. ¿Y cómo sonó, eh? ¿Y cómo sonó, eh? José Luis Gioja.
Expresidente o presidente intervenido. Presidente intervenido. Él tiene el recurso, ya lo presentaron a la operación. Le fue mal. Se atrincheró. Se encerró. Siete horas. Ya, sí, y esperó que llegaran las masas del conurbano la populoso masa, a defender. La masa la paradería al lado. Hubo un cronista, no fui yo. Hubo un cronista, de verdad, salió en un medio, que contó cuántos eran. 57 personas. ¿Un montón? 57 personas acompañando a Gioja en el aguante de 7 horas hasta que se tuvo que ir. Claro. Hizo un acto después rodeado del ultra kirchnerismo, que es lo que lo está bancando siempre a Gioja, algunos intendentes del Gran Buenos Aires, pero del PJ se tuvo que ir. Hizo el aguante y tuvo que desalojar. Llamó un acto, había 57, 60 personas. Es plomo. Viene Pinocho. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Cruel espantapájaros bandido lo sorprendió, dormido y lo atrapó. María Romilda Cervini de Cubría. La doctora que se mandó 12 páginas. Sí. Del fallo. Ahora, raro. De la intervención no, de onda. Sí. Y yo mayor respeto por la señora. Es una, señora. Una señora jueza. Señora jueza. 12 páginas. Yo creo que no había un término jurídico vinculado a la justicia. No había todo uno. Político. Oiga. Que el partido quedó vaciado, que perdieron elecciones, que la conducción no representa a nadie. Que hay sectores que no representan políticamente al Partido Justicialista, lo habrá dicho por Cristina. Sí, pues bueno, Cristina, la verdad que Cristina y lo de Cristina, que ahora lloran por la intervención, se fueron todos del PJ. ¿Qué va a llorar? No, Cristina no, pero hoy hay otro Cristina que se... Cristina traga una copa de champán. Sí. Máximo salió a hablar. Bueno, pero los que se fueron del PJ ahora piden por el PJ. Sí, el asunto es que... Hay que hacer poquito y dicen que tiene culpa Macri. Bueno, está bien. La pregunta es, Cervini, ¿habló de lo que tiene que hablar una jueza en términos jurídicos de la intervención? Perdón. ¿O habló en términos políticos o peronistas? Que esto se hacía en la búsqueda de evitar rupturas traumáticas y buscar un orden transparente. No, es una joda. Digo, si ella cree que con ese fallo y con los que designó, o a quién designó, va a lograr todo eso. No da la impresión. Pensé que no dijo toda la verdad. ¿Eh? O está confundida o no dijo toda Perdón, la verdad. Perdón, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Lo habrá escrito ella? Pinocho para la. Se lo lleva. Cervini. Allá va, doctora. Nos vemos en una semana. Chau.